Bueno, y tenemos aquí el más grande choque de los pesos pesados en el fútbol mexicano. El Club América y las Chivas son los clubes más exitosos de México, pero son polos opuestos en todos los sentidos. El América suele gastar mucho dinero en figuras extranjeras, mientras que el Guadalajara tiene una estricta política de fichar solo a jugadores nacionales. Todos los ingredientes para asegurar que este será un encuentro estruendoso y contundente, justo lo que el público espera. Todo lo que se ve es rojo y blanco, una erupción de colores, emociones y ruido, muy apropiada para el Estadio Akron. Erupción es la descripción perfecta para este recinto que se encuentra en el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico. Este partido también se conoce como el Clásico Nacional, una buena muestra de su importancia y magnitud. Sí, es una rivalidad entre dos equipos considerados los más populares del fútbol mexicano. Aderezado por estos dos grandes factores, extranjeros contra locales y cartera contra cantera. No es de extrañarse que sea tan popular. No hay muchos equipos en los que los valores que representan sean el polo opuesto del otro. ¡Y comenzamos! Guadalajara contra América. Y salió el balón. Acá está el arquero con la pelota. Doctor García, usted jugó muchos partidos, robó en varios, pero ¿quién será decisivo? Álvaro Fidalgo. El Maguito, como también lo llaman, es un jugador increíble. Tiene unas cualidades impresionantes y brilla de una manera tan monumental que es difícil no compararle con monstruos del balón. Pues su habilidad con el balón, sus pases extraordinarios, su elegancia y su conducción deleitan a la afición. Para mí, este hombre es simplemente extraordinario y creo que hoy también nos va a deleitar con su talento. Sí, me inclino por estar de acuerdo. ¡Qué buena intervención! ¡Ojo, que puede generar peligros si la baja! ¡Y la pasó donde no había nadie! Calderón. Un inicio de encuentro bastante triste el que tenemos. Un pase que termina causándole molestia al jugador. González. ¡Y la juega a la derecha! Mozo. Sirve un buen pase. ¡Ese es un pase de calidad! Me imagino que tenían algo completamente distinto en la mente. Calderón. La controla Jonathan Dos Santos. 15 minutos de la primera parte. América. Tienen todavía que disparar a puerta. Martín. Buena distribución de la pelota. Encontró una forma. Rodríguez. Buen balón. Mala conclusión. Rodríguez. Grandísimo balón filtrado. Todo el mundo distraído. Penosamente no acabó en gol. Castillo. Cisneros. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Valdés. Dos Santos. Va a toda velocidad. Se quedó a nada.
Castillo. La controla Cisneros. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posesión del balón. Álvaro Fidalgo. ¡Álvaro Fidalgo! ¡Cómo los perdonaron! Castillo. Cisneros. Gutiérrez. Valdés. ¡Valdés! ¡Pase filtrado! Rodríguez. No deja de generar peligro. ¡Pase cruzado de Rodríguez! Castillo. Balón para Orozco. Briseño. La controla Mozo. La controla González. Toque largo al otro costado. Y eso lo pone a correr. ¡Se escapó! Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. Alvarado. La controla Beltrán. Alvarado. Está en fuera de lugar. Calderón. Cáceres. La controla Alvarado. Calderón. Se impone. Una jugada habilidosa, rápida y hasta escurridiza, pero la defensa encontró, por supuesto, la respuesta para resolver la situación. ¡Metió el disparo! La pelota fue muy desviada. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Castillo. Salió y es saque lateral. Siguen buscando dar la campanada y ya casi llegamos al medio tiempo. No, no vas a pasar, le dicen. Rodríguez. Ahora Martín. América se encontró con un callejón sin salida. Martín. La controla Álvaro Fidalgo. Y ahora cambia de lado. De vuelta al medio. Quiere superar a la defensa. ¡Valdés! ¡Vaya parada increíble! ¡No! ¿Cómo pudo fallar eso? Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Castillo. La controla Cisneros. Rodríguez. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Pase cruzado de Rodríguez. Cortó el pase. Al tiempo reglamentario. No queda mucho tiempo. Mozo. Gutiérrez. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Bueno, esta mitad se la llevan sin duda las oportunidades desperdiciadas. Quizá los más impacientes piensen que ya debería haber caído el gol, pero no ha sido solo por falta de ganas. Ni hablar, nos vamos 0-0 al descanso. América elevó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta mitad. Si bien le puede caer mal el no haber logrado abrirse paso, es un hecho que llegarán más oportunidades, siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo. A pesar del 0-0, me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos, con muchas más altas que bajas.
con este 0-0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. Los jugadores están entrando al campo de juego. Aquí vamos de nuevo. América. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjundia y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Está cambiando de velocidad. Pase al hueco. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Castillo. La controla Beltrán. Castillo. Linda pelota, que bien lo vio. Álvarez. Valdés. Pelota a la derecha. Jonathan Dos Santos. Prefiere irse a la segura. La controla Calderón. Álvaro Fidalgo. Y ahí termina todo. 0-0 en el encuentro y ningún equipo logra abrir la brecha. Y la controla sin complicaciones. ¡Qué buena coordinación! La juega hacia el extremo. Cisneros. Esto es saque de banda. Se va a realizar un cambio. Cisneros. Beltrán. González. Metió el pie y se la robó como un niño. Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. Un buen pase y esta podría ser la buena. Gutiérrez. Este partido puede ser de cualquiera de los equipos. Abre la jugada completamente. Buscó el espacio. Álvarez. Hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Valdés. Están buscando penetrar. Salió del terreno de juego. González. América. Quizá esté contemplando su próximo cambio. Es un lujo que aún pueden permitirse. Esta es la buena. Y pasa largo hacia la izquierda. Cisneros. Pase cruzado de Cisneros. ¡Ojo que puede disparar! Orozco. La controla Mozo. Orozco. Le gana la espalda a la... ¿Dónde diablos está la defensa? ¡Y el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, doctor! ¡Quiero llorar de la emoción! ¡Agárreme, por favor! ¡Abráceme! A tan solo minutos para que termine el partido, ¡qué golazo nos regaló! ¡Gol! Del América. ¡Qué agilidad! Controlen los movimientos y precisión para definir. Sin duda pudo haber disparado desde más lejos, pero a final de cuentas prefirió meterse al área y ya adentro no iba a fallar. Guadalajara.
realiza su primera sustitución de jugadores. Hay un cambio en el campo de juego. Número 25. Tuvimos el primer tanto del partido. 15. Estamos 1-0. Número 20. Bueno, puedo asegurar que el volumen de la multitud aumentó un poco. Número 7. Número 23. Apunta el pase hacia adelante. Es un pase demasiado largo. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más les vale. Metió la pierna con todo. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. Brizuela. ¡Hace una jugada! ¡Se eleva! Han perdonado de forma lamentable. Este gol los despertó. Los próximos minutos podrían llegar a ser muy interesantes. Ahora el referí saca de su bolsa la tarjeta amarilla para mostrársela. No, no podrá sacarle la vuelta a su oponente. Sánchez. Cisneros. Gobea. ¿Cómo mueve los pies? Consigue el pase. Abre la pelota al espacio. Y eso puso fin a lo que seguía. ¡Mira todo el espacio que tienen! Lo desplazaron con fuerza. Eso es falta. Pues va para adentro en la lista negra del árbitro. Era más obvio que ninguna otra cosa. ¡Se pusieron locochones! ¡Comienza el tradicional La Turca, que la mía es árabe! Señor Martinoli, necesitan cabezas frías y disciplina, pero parece que tienen precisamente... ¡Gobea! ¡Uy, se quedaron muy cerca! Bueno, yo creo que fue un buen intento, aunque me decepciona un poco que haya perdido de vista el objetivo. ¡Y consigue liberarse con un regate! Lo han cazado, es tiro libre. ¡Gobea! Pase cruzado de Cisneros. Forma de empatar sobre el final del partido. Esta, sin duda alguna, es una definición de otra galaxia. Esto es lo que mejor hace. Estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto. Y dijo, ahí te va. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Sí, hay que reconocerlo. Qué gran determinación. Ahora la única pregunta es si les queda suficiente combustible para anotar otro. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Un pase bien medido. Envío profundo a la carrera. Una muy buena recepción. Pase cruzado de Calderón. Dino Azul decide. ¡Fierrazo descomunal! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante! ¡Doctor! Esto pone el listón más arriba que nunca. ¡Qué golazo!
duda alguna, el más vivo de todos fue él, que aprovechó el rebote perfectamente. Muy buena reacción, me gustó cómo definió y cómo remató directo a portería. Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? Zendejas. Amigos, esta historia ha terminado. América alza el pecho en señal de victoria. Saben que fue una dura batalla, que difícilmente podría haber sido diferente, y están felices de haberla ganado. Sánchez se lleva el reconocimiento al mejor jugador del partido. Y muy bien merecido. América estuvo brillante hoy. Mostraron muchas de las cualidades de lucha necesarias en un partido tan importante como la personalidad, la intensidad y el espíritu de lucha. Este fue un resultado que me pareció muy merecido. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.